Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Disculpen un poco el peinado, estoy un poco afónico porque estuve un poco engripado, ¿no? Bueno, esta mañana yo no estoy tan bien. Al enterarme de la noticia, bueno, mi canal en teoría dice en la presentación, como pueden ver, noticias, juegos Android y eso. Bueno, las noticias, bien, gracias. Pero esto me duele y me toca, ¿no? Es mi paradiso. Hay muchas, igual, muchísimas lugares donde descargar ROMs para PC, Android, en fin, ¿no? Emu Paradise, como podemos dar un paseo por aquí, ¿no? Donde se pueden descargar juegos y todo ese tipo de cosas. Yo vi de un canal de YouTube, cuando me levanté hoy temprano, que no se puede descargar, no se pueden descargar ROMs ni juegos, perdón, no se pueden descargar ni emuladores ni juegos ya de esta página tan buena. Una de las mejores que había disponibles en internet para descargar juegos retros en tu ordenador o sistema Android, ¿no? Y ya me tiene un poco los huevos llenos. Ya sé que es ilegal y todo lo que quiera. O sea, todo bien, ¿no? Pero, a ver, si bajaran los precios de las cosas, ¿no? Es como el que usa, no sé, el torrent. Cobra muy caro, o como por ejemplo, hay otra noticia, no sé si se enteraron, que se quieren cobrar los juegos mensualmente, una mensualidad, y el juego que tenés, decían que lo pagas una vez, pagar los juegos todos los meses, y cosas así, ya no, o sea, un juego que no va a ser para nadie. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Piratear a la antigua usanza. Yo tengo juegos grabados por mí, de Xbox 360, Play 2, en fin, infinidad. Con una grabadora de CD, como sé, pero para mi uso, no para distribuir, ¿no? Pero es una lástima que esta tan buena página por el momento no esté disponible. Yo intenté descargar un juego ahora en la PC, cualquier juego al azar busqué, y decía: este juego no está disponible, este juego no está disponible, este juego no está disponible, traducido, ¿no? O sea, pareciera que anduviera normalmente, pero no. En otra, pero afortunadamente pude descargar dos o tres juegos de otras páginas. Dicen que es esto porque no tendrían capacidad para afrontar un juicio de lo que le pagan. O sea, sería mucho el dinero que tenía que pagar al afrontar un juicio y no quieren perjudicar a las personas que allá trabajan, que son muchos, ¿no? Entonces se ve que por el momento Emu Paradise va a quedar, digamos, obsoleta. Una pena. Bueno, hace mucho que no digo noticias, se ve que es fresca. La leí hace un rato, disculpen la voz, que como les digo, estuve con gripe, por eso tampoco estuve subiendo videos. Así que bueno, la noticia de hoy. Emu Paradise momentáneamente suspendida. Que yo lo recomendé varias veces para que descarguen los juegos retros que yo, de los que yo hago gameplay. Así que sin más. Beso y un abrazo para todos, que tengan un buen día, nos vemos en el próximo nivel y ojalá pueda seguir circulando en Mu Paradise. Open by